Okay, welcome back to the development of CMRKT. Yesterday I was starting finishing some, touching some stuff in the cockpit, which I'm going to redo some things, especially in the brightness of these walls, because I don't like them. And I started with the seats that I didn't do so much, just make some color and just put in some details, but I have to redo some stuff. Okay, so first of all I'm going to remove these ones, okay, for now, and I'm going to touch the area here, because this here in X-Plane was reflecting a lot. So what I'm going to do is just pick up those tornillos, okay. Metal amarillo, plástico, color negro, pila amarillada, this one, yes, that's right. That's right. And I'm going to put on the top of it, a layer, fill layer, that is going to be only in roughness. Okay, and this layer is going to have a black mask. That is going to be the same as this one. Okay, and I'm going to modify the, let's check out a moment. Because this one, I don't know what is this one doing. Okay, first of all, I'm going to put it in 2004. That way it's going to be faster for me for working. I don't know what this one is doing. Maybe some kind of detail, I don't know, but I don't see any difference right now. This one is the only one. Okay. So it also has the, okay. I don't know what is this one. What is doing? I don't see any difference. But I don't know, get over. Then this one is the leather. Okay. And this one is the stitches. And these ones are the, okay. And this one is the black color. And this one is the here. Okay. So well, first of all, I'm going to correct it with this one as I go here in the I could modify this one, but the problem is that it has a roughness in the roughness. I don't know if this has the roughness. No, this is the one, the roughness of this one. But this one has another, no, this color. Okay, no, this one. Oh.
Well, this is a roughness. The roughness of this one is the one that is creating some kind of, maybe, I don't know. See any kind of differences here. Going to remove this one, going to remove this one. Ah, okay, that is the reason it was because there was another one that is in front of it, okay. Okay. This is roughness. Okay. So what I'm going to do is put here, because I don't know the way to make more darker. In this case, more brighter, because it's less roughness. So I can go here in the grunge details here, but in the balance I have 81. If I put 22, it's not going to be so much. Oh yes. Minus 21, 22, 25. Let me see. Okay, maybe it's better this one. I'm going to sport it to see how it is. Going to leave this one without anything. Okay, first of all, I'm going to save as. Just got bit seats 9. So I'm going to spot it and test it in Playmaker. In Playmaker in XPlane. Spot textures. For now I'm going to spot it in 2K. To be faster. And I'm going to open the music. Okay, still, for me it's too much. It's too much. Too much reflection, so it's too white for me. It should be more black. When it's
Okay. So what I'm going to do is just... Where is it? Here. Okay, this was 81, I think, this parameter. Okay, the contrast was something like this. I don't have any more contrast to modify to make them lower in reflection. So what I'm going to do is I'm going to try to put this one. Okay, this is the reflectivity. I'm going to put more darker. That's right, something like 75. To try the 75. It doesn't matter, but more or less to be clear. Okay, and this is going to be more darker, which I'm going to like more. I don't know if I can. But I'm going to put in the roughness, that is, in the channel of roughness, I'm going to put a multiplier. I don't know if a multiplier is going to work well. Multiplier is the same, I think. It will be the same. It gives less reflection, less reflectivity. In multiply and overlay, it just makes, I don't know, something which I don't like so much. I have to test until I find the right one. Multiply is not good. I like multiply. Let's going to go one by one. Divide. No. Inverse divide. Inverse divide compared with not bad, but inverse divide with multiply. Inverse divide darken. Darken, maybe it's good. I like darken. Maybe darken is good. Lighten. Maybe, I don't know. It's going to put, no, this I think is too much. I think the one it's I want is linear dodge. No. Darken was the one. No, lightning. Subtract, no. Subtract, no. Inverse subtract, no. Difference, no. I'm putting this subtracts, inverse subtracts, no. Difference, no. Exclusion. Exclusion compared with lighten. Exclusion, maybe I like more exclusion. Put here exclusion for now. This one, not. Screen maybe is good also. Screen is like normal, maybe. It's a little darker. Exclusion? Maybe. Thank you.
Soft light, maybe. Just going to try with soft lights, but I think it's not going to be good. No. Well, I'm going to try. It's going to be fast, though. No. No. The one that it was screen or exclusion? No. Exclusion, no. Screen, maybe. Or lighten. Between lighten or screen. Thin screen. I'm just going to try screen. Much better, I think. This is darker. It's darker. They are darker, and I like that. This only the this not. Okay. Especially when they are in the dark areas, when they are not okay, I'm going to put some more noise of the leather. No. You don't fool me. You don't have to say to me. Okay. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. That's normal.
Muy buenas, jugando a Bitlisto y más Diego, ¿cómo estamos? Aquí estoy corrigiendo lo que me quedé el día de ayer, los brillos, que se vea bien. Mejor. Vale. 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 Entonces esto parece que está bien. Vamos a poner este. Ese es uno de ellos. El piel almohadillada. De acuerdo. Cuero negro. Cuero negro. Vamos a poner un poquito porque aquí parece como muy claro. Okay. Bueno, aquí no queda mal. Al estar cerca. No, pero queda muy, muy, muy. Bueno, además voy a tener que corregir una cosilla ahí. Ya de paso lo recorrijo. Vale. Cuero negro es esto. Cosido. Vamos a borrar esto. Aquí tenemos un roughness. Una altura, un roughness y un metálico y un normal. Pues todo. Voy a borrar todo y a tomar por culo. Cosido así, luego abultados, eso está perfecto. Ah, pero mira, le afecta que está en 0,4, 0,3. Ajá, amigo, o no, no le afecta, no. No, no tiene razones este, no sé entonces por qué narices, a lo mejor no. Tono metálico. Vamos a quitar el tono metálico ese, a ver qué tal. No sé por qué le metí el tono metálico, supongo que sería por un tema de reflexiones. Mira, se ve mucho peor sin el tono metálico eso. Mucho peor. Ahí tenemos el porqué de meter el tono metálico. Ahora vale, piel, el efecto piel, negro color, y el roughness tiene algo aquí, no, no, entonces ¿por qué lo estaba cogiendo? ¿Y el roughness tiene algo aquí? Pero el tono metálico sí tiene un roughness, ¿no?
Sí, este de aquí, claro, por eso está pillándolo. Vale, pues lo dicho, lo mismo. Cogemos el piel almohadillada, corrección de reflexión, control C y se lo aplicamos aquí. Se lo pegamos. ¿No lo ha hecho? Control C, control V y no me lo pega. Cabrón, ¿por qué no me lo pegas? Copy content. Paste content, ¿no hay? ¿No hay? Ah, no, 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 perdón. Sería este, copy layer. Pero si le da control C, de todas formas, da igual. Y luego paste layer. Ahora. Vale. Tono metálico. Que le vamos a poner un copiar el layer, copiar la máscara, brilla menos, cuidadito porque brilla menos, da menos sensación de, y eso no mola. Rodrigo, buenos días, porque aquí por ejemplo me emulaba. Hombre, siempre puedo, a ver, siempre puedo decirle en qué zonas quiero que sea. Vamos a ver, este por ejemplo no me mola tanto. Parte que tiene aquí una esta blanca que no sé qué coño es esto. Voy a tener que corregir eso. Vale. Y esto no me gusta tampoco. No me gusta para nada el cosido ese, no me mola nada. O sea, esto fuera. En el otro lado, vale, de acuerdo. Ahora, el negro ese, ¿por qué no pinta negro? Negro, supongo que porque, a ver,
Vale. Vale. Entonces el... Vamos a ver, el brillo este metálico, la corrección de reflexión no me mola como queda en... Vale, no me mola como queda... Aquí sí me mola cómo quedaba todo esto, pero no me mola cómo queda en este. Entonces lo que voy a hacer es corregirlo y decirle que aquí no actúe. Que aquí nanay. Más que lo corrige en tal sitio, a ver cómo queda esto. Vale, de acuerdo. Y ahora esto está en roughness, en screen. Vamos a quitarle un poquito, vamos a ponerle un poquito así como 70%. Ahí, muy bien. Vamos a exportar texturas. Ok, y vamos a verlo. Está ya mejor, como estaba anteriormente. Vale, parece que mejor. Vale. Todavía sigue siendo un poco... Este no sé qué coño pasa con él. Se da la mierda. A ver. ¿Por qué se me ha ido esta la mierda? ¿Por qué se me ha puesto tan blanco esto?
se ha ido la mierda esto, no entiendo. Está bien. Sin embargo, luego después. A ver qué coño es esto, corrección de ruido. Vale. Control Z, control Z, control Z, control Z. Ah, ya sé por qué. Creo que ya sé por qué. Bueno, vamos a ver si lo hace así. Sigue haciendo mal. ¿Por qué, cabrón? Vale. Mejor. Vale, con respecto a este sigue siendo demasiado...
Vale. Mierda, no. Estaba mal. Hello, take me to your apprentice in XPlane crafting. I have 12 years experience of modeling. 12 years, not bad. Not bad, Ivan.
You are welcome to be my apprentice. You only have to see my videos. Let's see now. The problem always is carry the things that you have in the painter, systems painter, to the engine where you want to carry it. No. What I press? I don't know what I pressed. Always it's very difficult to work with blacks. Black color is very difficult. Let's see, without this and without this. I'm using 3D Studio Max, ZBrush, you know more than me because ZBrush I know a little. Solid I don't know, AutoCAD, no, I don't know. Systems Painted, yes, and Dicky Shot, I don't know. Wanna be Try or Octane. I wanted to make a plane but scared of programming and avionics. Yes, well, the way I did it is at the beginning I didn't know how to program or do things. Or do systems, well, do systems, yes, in Playmaker, yes. But I make a good plane, I put in a video, and then some programmers were impressed, and they say, oh, I want to collaborate with this guy. And they offered to, that was a long time ago, now it's more difficult. I was lucky that, well, I'm going to leave it like this, because if not, I'm not going to end. It's going to be the never-ending process. Okay, I'm going to put this more black. This. I'm going to save.
The plastic. Okay, plastic. We have two kind of plastic, with ban and without ban. Without ban is the one I want to modify. I have a roughness here, which I don't want to modify so much because I like the way it is. These noises here, I like them, but they are very white. So what I'm going to do, because here there is no way of I can make the metallic, I'm going to leave it like that, the base color. So what I'm going to do is just do the same as I did here in this one. So I'm going to pick up this one, copy layer and paste layer. Okay, which it doesn't modify anything, but because it's modifying this one, I'm going to pick up this copy mask. What is it? Copy mask, then paste here, paste in the mask, and that is it. Okay. The problem is now it's removing a lot of that. I'm going to check out how it is this. With this, it's going to check out with this. Okay, spotted, spot textures, spotted, and it's going to check out again. We all wish to have a direct connection between Substance Painter and this. The connection is in between. No, it's not good. This is not good. This is not good. This is not good. Not enough black. It seems to be here, okay, but then you see it in the other. They have the same, more or less. But then, let me see something also. Okay, it's going to put it darker. For example, 80. Sport textures. Sport. I mean that using Substance Painter and Designer. I haven't got Designer to make the. Now, many polygons is normal for. How many polygons is normal for XPlane Graphics Engine? What the size of the texture for middle and stuff? It's smooth groups working correctly? Yes, they work correctly, the smoothing groups. Then usually for a medium computer the 2K resolution is good, but I make 4K in case somebody find any problem. I put 4K, I put also the 2K resolutions. Textures and how many polygons? I don't remember, I think 500,000, something like that. Hi Hapo, company good. Good morning, hello Tony. ¿Qué tal again? How do you do? How do you do? No, still is not good. So maybe the reason is because of another reason. Going to check out this one. This is totally black. It's going to put it totally black. Export it again to check out. Export textures. Export. I'm going to put this one instead. No. Wait. This is a screen. I'm going to put it normal. No, normal? I don't think normal is going to work, but anyway. Export textures. Okay.
developer, reload the aircraft. No, it's not affecting at all. It has to be something different. Okay, what's this? What's the screen? It's not affecting at all. I'm going to put the metal. Metal totally like that to see if it's affecting. Sports textures. Okay. Hello. Yep, this is right. This is right direction. Okay. Okay, remove the metal. Put this one in something like 70. Going here, and the metallic is going to be less. Okay, something like that. Sport textures. Okay, going to remove this one. No. To check out how it is. Sport textures. Sport. Antes era más fácil. Esto es un coñazo. Entonces simplemente. No está mal. No está mal. Vale, pues solucionado. Arreando. Corrección de reflexión, fuera. Me gusta eso. Lo que varía un pelín, Joder. Vale. Ahora más problemas. Esto de aquí, ¿qué coño ha pasado con esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Bueno, aparte de el brillo de esto de aquí, que lo voy a poner más negro, porque no sé por qué narices. Vamos a ver. Poquito a poquito, corrigiendo cosas poquito a poquito. Hasta que me guste. Voy a poner un poquito el polvo, un poquito más. A ver, no, este es el roughness del polvo. Voy a quitarle un poquito de polvo así para que no se vea tanto. Estaba al 100%, le vamos a poner al 75%. Ahí está. Vale. De acuerdo. Más. Sí, lo de la mierda esta. Lo de los. Quiero que seas más. A ver, aquí se ve demasiado brillo. Demasiado brillo. Ok. Salvamos.
Ciao a tutti, buongiorno. Io dal Ghighe. Vale. Es este, de acuerdo. Rombos, almohadillas, es este de aquí. Tiene color, tiene una base de color negro, tiene un roughness que está bien porque no, porque simplemente puedo tocar y que sea más pequeño. A ver, vamos a poner, estaba, ¿a qué tamaño estaba? Estaba aquí, ¿no? Al 0.5, vamos a poner al 0.8, a ver qué tal. Sport set textures, sport. No. Vale, el fondo me gusta más ahora. Vamos a ponerle un poco menos metálico. Un poquitín menos metálico. Ahí. Sport textures. Fíjate que mal queda aquí, en el este, y luego queda mejor en el otro lado. Ese es el problema. El saber traducir de uno a otro. Llevarle lo que quiere. Al final lo que quieres es esto. En XPlane, no quieres en Sustan Painter. Entonces tienes que estar haciendo estas triquiñuelas. Vale, guay. Así me gusta. Coge el mismo tono en el otro, negro, de acuerdo. Bien, ahora el metal este de aquí. Metal amarillo. Demasiado amarillo pollito, lo quiero un poco más anaranjado, como lo tengo aquí. Vale. Me gusta la diferencia entre colores negros y tal. Pues eso, tenemos que ir al color este de aquí. Metal amarillo y ver cómo está formado. Deberá reflejar menos. Vamos a poner un 0.5. Y metálico, pues es bastante, lo que pasa es que no sé, vamos a ponerle un este a ver qué tal. Sport textures. Está. Lo bueno es que todo esto se hace mucho más rápido ahora. Prueba, prueba, no veis en Photoshop cómo era esto. Lo de los PBRs en Photoshop. Vale. Todavía demasiado amarillo pollito. Amarillo pollito. Amarillo pollito. Amarillo pollito. Vamos a quitarle esto de aquí. Y vamos a dejarle así a ver qué tal. Sport textures. Sport. Por aquí van los tiros. Vale. Por aquí van los tiros. Vale, muy bien. Vamos a bajarle para que tenga más brillo. Vale. Para que refleje más. A ver. Estaba en 0.5. Ok. Bueno. Muy bien. Todavía un poquito más.
Buenos días, y resto de mortales. Gus, ¿cómo estamos? Aquí estoy afinando, traduciendo lo que tengo en Substance Painter, que vi ayer que no me gustaban muchas cosas. A ver si lo saco. Voy sacando cosas. Pero es un rollo, porque toda la velocidad que tienes en Substance Painter, pues no... La pierdes un poco luego al tener que estar haciendo estas cosas. Pero bueno, más o menos los cambios son rápidos. Vale. Vale. Por la noche se ve bien. No se ve cosas raras. Ahora... Esto se ve de puta madre, se ve muy bien. No se ve... O sea, cuando oscurece, no se ve más brillante, que es lo que me rayaba a mí, que digo, joder, o sea, se ve bien. O sea, parece un cuero de verdad, no parece un metal. O sea, es normal que brille más un metal, pero no un cuero. Y tiene todavía ese brillito... Más o menos... Conservo este cuero. Se ha ido la mierda el cuero este, espérate. Se me ha ido la mierda el cuero este. ¿Por qué se me ha ido la mierda? A ver. ¿Por qué se me ha ido la mierda este cuero? Con lo que molaba. Ahora a encontrar por qué se me ha ido la mierda este cuero. Joder. Sorry, do not saw all your videos. Do you use the download texture or made several own? Some of them I make them, others I... No, but in Substance Painter you have a lot of materials to modify things. Mira. Vale, a ver si encuentro... Sorry, I have to modify something. No, this is not. This is not affecting. Yes, this one. This is the one. It's affecting it. Why is affecting it? I didn't say you to affect this one. Maybe also this one. Oh my god. Let me see if I can correct this one. No, first of all I'm going to export this one without this to see if I have my good leather that I like it a lot here. La verdad es que es impresionante el trabajo que lleva a hacer un avión, y que lo digas. Vale. Y este, el tono metálico. Que le he tocado para modificar una cosa y creo que la ha jodido en otra. He arreglado una cosa pero he jodido otra. Lo de siempre, vamos. No, eso está bien.
Okay, recover. The other is cocaine. Yes. Good. Okay. Undertunnel lover, yeah, the lover. Okay. Now this area. I don't know why this area is so awful. This area is okay. Hold on, let me see. Yes. Okay, this area, I don't know why this area is so awful. I suppose it has to be something with the... This is not. This is, yes. This is... Ah, first of all, I'm going to apply this one because I don't like it at all. Okay, let me see. This one was too metallic for me. Too metallic. Okay, so I'm going to pick up. You see here, and it's perfect. It's perfect. Here is perfect. I love it. But in X-Plane. Okay, so just going to put it less metallic to see what happened. Sport textures, sport. No, totally not. Totally not. Awful. Awful.
Hola, buenos días, canela para el café. En Twitch, perdón. Mejor. Joder, es que tienes que ser muy sutil en XPlane, o sea, hay el rango que el parámetro, míralo, si es que no parece, casi no le he puesto que sea metálico, pero fíjate qué pedazo de metal aparece aquí. O sea, es que es impresionante, o sea, no sé, el rango es muy limitado en XPlane. Pero bueno, al final lo saco, pero vamos, que tengo que estar metiéndole caña. Vale, a ver, el hueco este de aquí, esto de aquí, a ver, qué coño. Hola, de hace tiempo que no te veía por aquí. ¿Todo bien por allí? Es que luego aquí lo ves súper brillante, luego en XPlane no ves una mierda. Es que, pff, madre mía. A ver, metal pedalera. Este es el metal de la pedalera, ¿no? Vale, entonces debe estar también mal esto. A ver, déjame ver. Efectivamente, está también mal esto. O sea, es el metal de la pedalera el que está mal. Vale, pues a ver, metálico casi no tiene nada y el roughness tiene mogollón. No. ¡Ah, mierda, me he equivocado! No quería haber modificado. Vale. Es el metálico, está totalmente... Esto es... Vamos a exportar. Mucho trabajo con la nieve. Hoy cae otra nevada. Bueno, aquí ha caído una nevada. En España no veo la que se ha formado. Algo que siempre tenéis todo... es una mierda esto. No, esto no mola. Algo que siempre tenéis ahí en... Vamos a ver. No.
Vale, no es del metal. Tiene que ser del brillo. Dices de XPlane, yo me imagino de momento, yo me tiré al PC a ver qué hay, efecto paso, no me van los enlines y encima no funciona la mayoría de todas las cosas. So, I try to make the plane alone given your videos from setting. Do you have this score or something? Like it had to ask you in case of stack? Just write me an email. My score is Iban. Just write me, put me an email because I don't like the score and thing like that. Usually I'm not inside. I have the score, but I'm not inside. Okay, reload. Joder, qué asco, por Dios. ¿Cómo puede ser tan malo esto? No, si es que es igual, si es que lo mismo. Dios, pero ¿por qué sale así de mierda? Cuidado que estoy afectando también a esto. Cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué esto está afectándose por el pedal de la pedalera? A ver, un momento. Tengo que me cargo este.
¿Y por qué tiene este metal? Hostia, le está afectando aquí también. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? A ver. Voy a quitarlo y exportarlo, ¿eh? Export textures. Me está afectando al... Vale, pero no tiene por qué afectar a... A ver... Chato. Es que ¿por qué tienes que afectarme tú a... aquí? Tú no tienes que afectarme a nada. Tú no tienes que tocar aquí nada de nada. Muy mal. Bueno, primeramente lo voy a... Vamos a ver, lo voy a poner así. Y a este... Bueno, lo voy a hacer en todo en general y voy a ver si le afecta a eso. Vale, todo en general. A tomar por culo. Ahí, por ejemplo, vamos a hacer que brille cero. Export textures. Y luego ya corregiré. Ok.
Se ve muy blanco, no sé por qué se ve muy blanco. No entiendo. Vamos a poner el metal. Metal 0, ahí. Export textures. Ok, a ver. Me tiene rayado esto. Ahí está, joder, oscuro, como yo quiero. Leches, vale. Ya lo tengo oscuro, de acuerdo. O sea que es una cuestión del metal y del... vale. Del metal y del brillo. Vale, entonces ahora quitamos el metal este. Cero metal. Vale, muy bien. Muy bien, ahora metal pedalera es el que le está afectando ahí al fondo. Me voy al metal aquí y le digo, pero si es que está el metal bajo. Si es que está sin metal. ¿Cómo le puede? O sea, le pongo aquí un metal, esto le afecta, le pone negro. Y luego el otro no lo hace. Es que no lo entiendo. Tiene que haber alguna cosa por ahí, algún gremlin. Ya no, aparece ahí. Y es el mismo negro que le he puesto en el metal aquí. Y aquí solamente estoy tocando el roughness, no estoy tocando nada más. Solamente canal de roughness. No hay ningún otro canal. Color no tiene color. No, no lo tiene. No tiene metálico, no tiene tampoco. Pues ya me lo explicarás. ¿Cómo narices? Pues me parece a mí que le van a dar por saco a esto. Metal de la peladera. Porque está afectando. Ah, espérate. Que se me acaba de ocurrir una cosa.
parece a mí que para poner un metal metal va a quedar terminantemente prohibido sobrepasar de determinada cantidad en el metal. Es que es alucinante, o sea, lo mal que lo hace el XPlane. En determinadas cuestiones. Que te pases un poco y ya se te genera la mierda.
Llevo 2 horas corrigiendo. Simplemente corrigiendo, no creando nada nuevo. Vale, por lo menos eso ya no brilla tanto ni está tan bestia. Venga, chao, nos vemos. Vemos Gus. Vale. Lo demás creo que está bastante bien. Vale. Voy a tratar de afinar los brillos de ciertos metales. Esto está bien, esto está bien. Vale, guay. Esto está bien. Vale. De acuerdo. Vale, este me lo puedo cargar. Fuera. Salvar. Cuero negro, piel amodillada. Ya está. Alfombra, estamos en los metales. Metal pedalera. Y tengo fill layer. Este que no sé exactamente qué hace, pero que modifica totalmente todos los brillos de todo. Vamos a exportar esto sin esto, a ver cómo queda. Bueno, de hecho es que está afectando a este también. Necesario no, lo siguiente.
Twismod, hello. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Vale, esto está bastante mejor. Vale. Buenos días, Lázaro. No hay mucha gente, no hay mucho movimiento por aquí. Ahora, a estas horas. Bastante vacío de comentarios ahora. Está quedando fenomenal. Madre mía, lo que está costando. Transforma esto. Llevo todo el día transformando lo que tengo del cockpit en Substance Painter para llevarlo a XPlane, para que me guste en XPlane. Mierda, ¿y esto por qué no? Que son cosas que es que mientras estas palabras acababa de escribirte, pero ¿por qué hace ese? ¿Por qué hace ese fondo blanco? Esto blanco, ¿por qué? No sé yo si será por eso, espérate un momento, ¿eh? No, esto era por... ¿Dónde está la mierda esta? ¿Sucio tornillo será? No. Tornillos planos, no. No.
No. Creo que es esto. A ver. No. Sí. ¿Y por qué no pinta esto en...? Ahí está. Esto es lo que quería yo. Vale. Cuidado, que me estoy cargando. ¡Ay, madre! Cuidado. Mil ojos, tienes que poner. ¿Por qué las cambia XPlane? ¿Que por qué las cambia XPlane? Porque es un motor de render diferente. Es decir, cada uno... Yo le hago pasar unas texturas, le digo, esto es metal, esto es, refleja más, esto refleja según el nivel de gris que le pongo, refleja menos. Pero claro, en un Real Engine es diferente que XPlane, la forma de representar esas texturas. Por lo tanto, tengo que estar ajustando. Es decir, yo lo que aparezco aquí, bueno, no lo sé porque no lo he hecho en, no lo exporta a, no lo he exportado a, al motor de un Real Engine o al Unity, pero según tengo entendido, incluso tiene un programa para conectar directamente este botón, conecta directamente con el Unity y el otro, entonces lo que vas modificando se va modificando en tiempo real en el motor, lo cual es cojonudo. A esto aquí no lo tiene y entonces pues es una mierda. Entonces hay que hacerlo a mano. Hay que comprender el motor para eso. Vale. No, hay que ver cómo lo hace y punto, ya está. Vale. Ojalá que lo que representa esto fuese exactamente igual que lo que representa XPlane. Entonces ganaría en tiempo mogollón, porque no, ya te digo, todo el día para hacer esto.
Vale, creo que ya lo tengo, más o menos. Creo que ya lo tengo. Entonces lo que voy a hacer ahora es... Lo voy a pasar a... ¿Mejor que lo que tenía antes? Creo que sí. Entonces lo voy a pasar a 4096, lo voy a exportar y voy a ver qué tal queda. Y si no hay nada que hacer, pues paso a lo que estaba haciendo. ¡Que las sillas! Vale. Vale. Voy a poner el suelo un poquito más oscuro, más sí. No tan claro. El verde, el de plástico, el de la fórmula verde. Thank you.
12:23. Cuando mi novia me dejó. ¿Cómo vas, Japo? Pues estoy corrigiendo todo el día. Estoy liado cocinando y preparado y te estoy viendo. Asaltos, bueno, supongo que eso. Mejor que ayer se ve, desde luego. ¿Qué pasa? ¿Ayer se veía mal o...? Cuando lo has metido en XPlane, el cual se veía mejor en XPlane, ¿verdad? Antes se veía peor. Es por la iluminación, todo depende de... Joder, mierda. Todo depende de eso. A ver, clear... Mask. No, claro. ¿Por qué cojones...? Si yo tengo una máscara, ya estamos otra vez con el fallo de la otra vez. No sé qué coño le pasa a esto, pero si pinto en blanco, si pinto en negro, debería aparecer verde, no debería aparecer. Yo solamente tengo un color de... A ver. Solamente es un color, ¿no? Solamente es... Ah, esto también en metal. Vale. Pues te voy a crear un canal por encima. Vale, te voy a crear un canal por encima que voy a llamar color verde color. Vale, y le voy a poner solamente color. Vale, y le voy a decir que ese color sea verde, el mismo de antes. Pero vale, más desgastado, oscuro, de acuerdo, y así, para que no sea tan bestia el este, porque al ser más oscuro pues se nota más el... De hecho, lo que voy a hacer, en vez de poner eso, es verde. Voy a poner esto, lo voy a poner como un multiply. No. Sería un overlay a lo mejor. Un overlay, pues no, tampoco. Y un screen. Un screen. ¿Pero un screen me sale igual que un normal? No. Sale mejor. Pero vamos a ver.
Es que yo creo que más o menos hay que intentar seleccionar unas iluminaciones similares a la escena de Suspense con respecto al X-Plane para que no haya tanta diferencia en lo que está baja. Es chungo. Me ha funcionado con el exterior, pero con el interior no. Con el exterior... ahora intentaré buscar a ver si hay uno para el interior. Con el exterior me lo conseguí rápidamente. Con el interior no. Porque son dos iluminaciones diferentes. Hace doble iluminación diferente. Entonces, es un poco lío. Divide no. Inverse divide no. Darken no. Lighten no. Linear dodge. Sustraer, no. Inverse Squad, no. Creo que Screen está bastante bien. Vale, y le pongo así para que se desgaste un poco. Para que esté desgastado. Vale, así. De tal forma que no sea tan bestia. Vamos a exportar, exportar texturas. 2048, documento Science. Ok. Developer Reload. Vale, es que fíjate que o sea, le he puesto poco, fíjate. Aquí casi no se nota. Casi poco. Pero ahí se nota mogollón. Vale, pues nada. Vamos a poner la 100, a ver. Export textures. Export. Ok. Reload current texture. Vale, en overlay me parece demasiado. No, en overlay no, en screen. En screen a lo mejor no funciona muy bien. En overlay... No, ni de coña. En screen no funciona muy bien. En linear dodge, este me parece que era. Linear dodge... ¿En normal cómo es? Porque... Espérate. Hostia. ¿Y esto? Qué fuerte. Pero la alfombra no está seleccionando solamente la alfombra, no jodas. Tiene que haber entonces otro brillo. Brillo y bump. No. Suciedad. No. Pues no sé cuál es entonces. Verde. Si está normal. No debería tener mucho. ¿Qué coño? Si está solamente en color, porque le está afectando el... Joder. ¿Por qué le afecta esto? Es que se carga un mogollón de cosas. Ah, tío, pero ¿y esta mierda? Si le pongo por debajo. Espera. Vale.
Vale, voy a exportar esto, aunque sé que va a salir mal, pero quiero ver la alfombra solamente. Venga, te vas a comer, chao. Lázaro. Luis. No. Que no. ¿Por qué coño? Me tiene por la calle de la amargura esto. ¿Por qué coño? Ciertas cosas me tienen por la calle de amargura. A ver. ¿Por qué coño? A ver si va a ser por esto. No entiendo nada. ¿Cómo no sea este? Tiene que ser ese. Tiene que ser este. Vale. Pero ¿y por qué antes no ha funcionado y ahora sí funciona? Misterio sin resolver. Thank you.
can watch stars, yeah. We can dance on top of cars, yeah. We can make billions and not zillions. Baby, it ain't no crime to have a good time. We're gonna dance the night away. Honey, it's not that hard, really, to have a good time with me. Just need to trust me.
Yo creo que ya está. Y este quizás es demasiado brillante para mi gusto. Le voy a poner... No. Sí. Estoy trabajando. Sí, estoy trabajando. A ver. ¿Es este o no es este? No. Vale. Y... metal oscuro. Vale. Y metal base. Vale, pues metal base lo voy a hacer un... intentar hacer un pelín más oscuro. No sé cómo... Sí. No sé si quedaba bien, de todas formas vamos a verlo. Pero voy a verlo ahora, exportar esto, exportar texturas. Ok. Developer, reload. Aquí tengo la mierdecilla en el suelo, creo que sí. Pero no se ve. Vale. Me mola. ¿Y aquí cómo va? Esto lo pondría un poco más oscuro, de todas formas, todavía. Demasiado brillante. Demasiado. Lo que pasa es que no sé cómo coño. Bueno, sí, sí sé cómo. Vale, voy a ponerle una capa superior. Vale, esta es la capa. Vale. Le voy a... el color. El color. El color. Ahí. Voy a ponerle este, a ver qué tal va. Exportar. Sí. Y la alfombra un pelín menos saturada de color. Ahí. Export textures. Por... madre mía, esto es un no parar de hacer cambicitos. Texture, reloj de texture. Vale. Vale. Esto está más o menos bien. A ver, base de color. Fill layer, eso es. Porque si yo modifico... no, claro, es que se jode todo lo demás. Add black mask. Y quiero solamente que coja esto. You're gonna paint on a disabled layer. Ah, vale.
¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Ah, vale. Ahí está. Vale. Entonces tenemos eso, todo eso ahí, vale. Exportamos, export texture, a ver cómo se ve. Export texture. Ok. Developer, reload current. ¿Por qué sale tan...? Supongo que será por el brillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Qué susto. Vale, ahora vamos a ponerle un... Bueno, voy a ponerle... Voy a texturizar... Voy a salvarlo... Lo pongo en 4000. I put in 4000 pixels. The red bar has to come to the end. Let's see if Condor has some news about Condor.
Okay. Export. Así es como se ve en 2048, ahora en 4096. Más detalle en la, en las texturas, estas. Y en esto. Vale. Vale. ¿Dónde coño está el metal este? No, es que no va a ser ninguno de estos.
Ah, brillos oscuros. Vale, perfecto. Vale, entonces, claro, ese es. Este es. Buenas, ¿qué tal? No sé si me has leído, me has asustado 5 minutos, ni te había visto. Los primeros comentarios. Buenos días, ¿qué tal estamos, gente? ¿Cómo va el avión? Jeje, no sé si me has asustado 5 minutos. Para mí han pasado 2 segundos leyendo los comentarios. Madre mía, qué velocidad de ausencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va mi avión? Pues aquí va. Hoy corrigiendo todo para transportar lo que tengo, sus transpainters, lo que veía, a XPlane. Porque no se veía exactamente igual. Para nada. Entonces estoy transformando todo para que se vea mejor. Bueno, ahora lo que voy a hacer es a ver cómo se ve con el tiempo nublado. Stormy, sí, Stormy. Ahora, Foggy. Buenas, Senna. Buenas, Steep en Twitter, en Twitch. No sale para preparar 3D, ¿no? Ni de coña, no sé cómo hacerlo. Venga. Vamos a ponerle low visibility. Vale. Y vamos a ponerle overcast. Se ve mucho mejor ya. Mucho mejor.
Caterer. Vale, se ve bien. Y claro, completamente. Vale, pues ahora tengo que utilizar los pedales, todo demás, y voy a continuar con lo que es... Ya me gustan lo que son las paredes. Esto era una mierda antes, de mucho cuidado. O sea, como lo hacía XPlane, en el Substanter quedaba muy bien, pero... Pero luego no quedaba bien en el otro lado. Por cierto, me ha recordado una cosa. Voy a hacerle una cosilla a las planchas estas. ¿Vale? Voy a hacerle una pequeña cosilla a las planchas esas. Going to do something little. Okay.
Ok, Tom, eso. ¡Uy! Bueno. Vale, voy a hacer una cosita aquí y me voy a comer, ¿vale? Vale, de acuerdo. A ver. Vale, no voy a exportar nada más de esto, o sea que puedo coger esto. Y luego tengo, no, esto está así. Y el color, el color, 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 crema, ¿vale? Ahí está. Un poquito más oscurillo. Ahí. Vale. Por texturas. En 2048 para hacerlo rápido. Export. Ok, developer relevant, esto me gusta bastante. Vale, mejor. Vale. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Voy a comer un poco y ahora vengo a continuar con el asunto. Y continúo con lo que son las sillones, etcétera, etcétera. Y empiezo a hacer las costuras, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Tengo... Voy a ver si es que esto está con... Muy bien, pues nada.